Aquí estamos, Sabina. En tu misericordia. Sobre nosotros, en tu misericordia, una vez más, sea para con nosotros. Estamos por iniciar el precepto activo de Yom Teruah. Dice: Bajodesh Ashvi, Bejad Lajodesh, Yigyeh Lachem Shabbaton Zikaron Teruah Mikra Kodesh. En el séptimo mes. En el primer día del mes tendrán un día de descanso, de recuerdo, de toque de shofar, que será proclamado sagrado. Yom Teruah, dentro del cual tenemos también, dice. Yom Teruah Yigye Lachem Beshofar Hu Keren Kevesh Kaput Ushar Shofarot Besulim. Un día de toque de shofar será para ustedes. Lo encontramos en Bamidbar 29.1. Lo que les decía anteriormente lo encontramos en Vayikra 23.24. En el séptimo mes, entramos en el primer día del séptimo mes, y ese día será un Shabbatón, un día de descanso, en el cual habrá santa convocación. Será para nosotros Icarón, Teruah, Mikra Kodesh, que lo llamaremos santo. Mikra será llamado Kodesh, santo, sagrado. Un día de recuerdo al toque de shofar. Día de recuerdo a toque de shofar. Que Akadosh Baruj Hu en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, nos hace tomar un descanso, un Shabbatón, igual que el primer día de Pesaj, igual que el primer día esta festividad, las mismas normas. Y en ese día de descanso quiere que toquemos el shofar, el cuerno de carnero, y nos dice que ese día será día Yom Zikaron Teruah, de recuerdo al toque de el shofar. Y a los 10 días siguientes viene Yom Kippur.
¿De cagón de qué? Yo sé que nuestros sabios de bendita memoria tienen infinitas explicaciones, Midrashim. Pero es bueno de pronto que aprendamos a pensar por sí mismos. Es tiempo de que despertemos y no solamente como tradicionalmente mi pueblo, los sabios de mi pueblo y en la religión de mis padres acostumbramos a hacer. Simplemente creer sobre el pensamiento de otros, simplemente pensar sobre lo ya pensado por otros. Es tiempo de despertar y de saber que el Ruach HaKodesh de Adonai está enseñando a todos aquellos que quieran ser enseñados. Apartándome pues de las enseñanzas, muchas de ellas muy acertadas, otras realmente muy fabulosas, otras totalmente descartadas. Vamos al punto de por qué. Pregúntate, dile, Abacadosh, ¿por qué nos llamas en este descanso, en este Shabbatón, a tocar shofar para recordación? ¿Recordación de qué? ¿Qué debo recordar? Saber que a los 10 días, en el décimo día, tenemos el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el cual vamos a expiar comunalmente, como pueblo, por nuestros pecados. ¿Qué quiere Él que recordemos en este día especial? ¿Qué quiere? Yo le estoy preguntando eso, Abacados. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo recuerde? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que recordemos cada uno de nosotros? Dejemos que el Ruach HaKodesh nos guíe un poco más allá de lo que hemos aprendido a creer colectivamente, de lo que hemos aprendido a creer alágicamente, de lo que hemos aprendido a creer comunalmente como pueblo. ¿Qué quieres? Abba, Mata Rotseshani, Iskor. Padre, ¿qué quieres tú que yo recuerde? Hagámonos esa pregunta. Toque de chofar. ¿Qué significa el toque de chofar? ¿Ustedes qué creen que significa un toque de chofar? Podemos recordar varias cosas. Podemos recordar nuestras transgresiones. Es el primer paso, yo pienso, o uno de los primeros pasos que deberíamos tomar. Porque estamos muy cerca a un día de juicio, a un día de expiación. En expiación, la expiación cubre a todos aquellos que en arrepentimiento genuino se acercan a un sacrificio. Yom Kippur es el día de la expiación. Kippur viene de la palabra kapara, lekaper, expiar. Y es un gran día para los que se arrepienten, para los que se ayunan y en arrepentimiento se presentan delante del Eterno. Y aún aprendemos nosotros y nos es enseñado por nuestros sabios de bendita memoria que cada viernes debería ser como un pequeño Yom Kippur. Y aún van más allá y nos dicen cada mañana en Shaharit debería ser como un Yom Kippur. Y ese es el ideal, que no solamente sea una fecha. A estos 10 siguientes días le dicen los días terribles. Son días en los cuales se hacen eslijot algunas, no digo líneas,
desde 40 días antes, están haciendo Slijot 4 de la mañana, están yendo a la sinagoga, a hacer largos rezos, pidiendo perdón, 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 perdón. Pero ¿qué pasa después de que pasamos la fecha? Llega Sukkot y luego de Sukkot nos olvidamos y parece que como que, bueno, ya pasamos el tiempo de Slijot. ¿Acaso no hay que seguir diciendo Slijá, perdón, el resto de los días? Oh, pueblo de Israel, qué rápido nosotros olvidamos nuestras transgresiones. Qué rápido nosotros olvidamos las mitzvot de la Torah misma. Qué rápido nosotros olvidamos las señales y prodigios con que Él nos liberó de la esclavitud. Zikaron Teruah. Es más, primero aparece la palabra Zikaron, recuerdo de al toque de shofar. Bajodesh asubiri bejar lajodesh yigiel ajen shabaton zikaron teruah. Recordatorio al toque del shofar. Tal vez él sabe. Tenemos muy mala memoria, nosotros tenemos mala memoria, Jimmy, Ajayo, hermanos y hermanas amadas. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo no me puedo engañar a mí mismo. Estoy muy afligido. Muy afligido por todas las cosas que Abacados me ha mostrado y que para mí como ser humano me es difícil sobrellevar. Cuando Él te muestra el futuro, muchos dicen, oh, qué hermoso sería tener sueños, visiones, revelaciones, que Él te sacara del cuerpo y te llevara y te mostrara lo porvenir. Pero cuando Él lo hace, te cambia la vida. Mi corazón está triste por lo que está sucediendo. Mi corazón está triste por este sacudón que Abacados ha hecho con México. El profeta Elías muchas veces estuvo deprimido, una de ellas quedó registrada y se escondió en una cueva y no quería salir de allí. Este vuestro servidor, hay veces, tiene que esconderse en esa cueva que es el único lugar donde hallo descanso para mi alma. Y busco la presencia del Padre para tomar fuerzas de seguir ese llamado que Él me ha impuesto de hablar sobre cosas que no me gusta hablar. Me gustaría poder decir cosas buenas sobre el futuro y sobre lo porvenir. La misión que me ha sido encomendada no es nada fácil y las imágenes de lo que Él me ha mostrado me persiguen. Y algunas veces lucho y peleo con Él. Y algunas veces he sentido el deseo de renunciar a Torajá y decirle a Abacadosh, quiero dejarlo en manos de mi esposa, que ella continúe. Quiero irme y refugiarme en el desierto, como lo hacía tu siervo Yohanan. Quiero ir y refugiarme en el desierto, y solamente contigo estar. Abacados, qué difícil es saber lo porvenir.
Qué difícil es hablar y no poder callar, porque el fuego del Elohim te consume por dentro si callas. Pero qué triste es ver la incredulidad. Qué triste es ver que Abba Kadosh tiene que el mundo hacer temblar. Estoy muy afligido por México. Hay personas conocidas que queremos mucho en México. Sé que Akadosh Baruj Hu ha tenido misericordia del que ha tenido misericordia y tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Pero estos son avisos que le está dando para que nos despertemos, para que recordemos que está escrito señales que tendrán que suceder, tendrán que suceder antes de la venida de su Hijo, tendrán que suceder. Será fácil, nadie lo dijo, pero tendrán que suceder. Cada palabra, cada profecía, cada profeta, desde el más pequeño hasta el más grande, ninguna de las palabras que el Eterno puso en la boca de ellos caerá, todo se cumplirá. Muy pronto cada profecía se cumplirá. Somos la generación que veremos todo esto. Uno de sus pequeños atalayas hoy te lo dice para que lo recordemos. Hoy te lo digo, mi amado Ají y mi amada Jo. Tenemos que recordar que Yeshua viene pronto. Tenemos que recordar que Él dijo que ni una pequeña yod, ni una pequeña nekudá de la Torá pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él es el mayor de los Nevi'im, el mayor de los profetas. Cuánto me duele ver a mi México amado bajo los juicios que anteceden a lo que ha de venir. ¿Quién seguirá? ¿Quién seguirá? Tal vez Israel, tal vez nosotros. Estamos preparados, nos estamos preparando. ¿Por qué tenemos tan mala memoria? En una semana ya nadie hablará de México. En 15 días ya nadie se acordará de México. ¿De Miami? ¿Pasó algo en Miami? ¿Acaso pasó algo en Miami? ¿Está por pasar algo? Viene ese huracán, María. Estados Unidos, también me dueles. Hay muchas hermosas personas allí, personas que amamos. Pero ¿acaso estaremos entendiendo? ¿Acaso estaremos recordando?
¿Acaso habremos olvidado todas las veces que nos hemos alejado de tu presencia? Que nos hemos olvidado de tu Torah, de tus mitzvot, y hasta hemos olvidado a tu Hijo. Hemos olvidado sus palabras, su sacrificio en un madero, afuera de nuestra amada Jerusalén. Día de recuerdo a son de trompeta. Estoy tocando trompeta desde acá, desde Israel. Estoy tocando trompeta. Abacados, estoy tocando trompeta de parte tuya. Ten misericordia de la humanidad, Abacados, ten misericordia de este pecador que te ama. Ten misericordia de este pecador que te quiere servir de corazón. Y ayúdame. El shofar a los cuatro vientos y despertar a tu remanente que duerme. Muchos de ellos están dormidos, muchos de vosotros estáis dormidos. Si Él está teniendo que despertaros personalmente, tengo que deciros cosas que no son fáciles, cosas que he callado, pero Él me está presionando para que hable y tengo que hablar. Y hablaré, tendré que hablar por un tiempo antes de ir al desierto. Quiero deciros algo de parte de él. Lo que ha sucedido en Estados Unidos, en la zona de Miami, en el Caribe, y lo que ha sucedido en México, no es nada. No es nada, amados. No es nada. No es nada. No os asustéis, no os afanéis. No es nada en comparación a lo que dentro de poco vendrá para toda la tierra. Por favor, lean el libro de Revelaciones, comúnmente conocido como Apocalipsis. Por favor, léanlo. Léanlo, hagan la tarea, por favor, léanlo. Una, otra vez, escúchenlo en audio todas las veces que puedan. No se dejen engañar. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir buscando maestros conforme a sus concupiscencias? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os dejaréis engañar? ¿Hasta cuándo quereréis fábulas judías? ¿Hasta cuándo seguiréis a hombres? Habéis dejado el cristianismo y a sus pastores y a sus vacas sagradas para ahora seguir otra religión, el judaísmo. Simplemente cambiasteis de hombres, simplemente cambiasteis de uniforme, de traje, pero seguís siguiendo doctrinas de hombres. ¿Hasta cuándo? ¿No entendéis que no queda tiempo? 5.980.
5.988. El año conforme a la Torá en el cual nos encontramos. Para los entendidos. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga entendimiento para escudriñar, entienda en qué año nos encontramos realmente, de acuerdo a la Torah. 5.988. ¿Cuánto queda, amados? ¿Cuánto queda? ¿Cuántos años? 12 años. 12 años para llegar al año 6000, 12 años para el cambio de milenio, 12 años para que en cualquier momento venga nuestro amado. Y estamos preparándonos. Estamos preparándonos. Estamos preparándonos, guerras y rumores de guerras. Los que en México, cuando el Eterno me permitió visitarles, México amado, en las conferencias les di el mensaje de parte del Padre. Los que tuvieron agua y alimentos guardados, creo que no la han pasado tan mal. Los que no, esta es la oportunidad para recordarles que tenemos que prepararnos, para salir de las grandes ciudades. Tenemos que buscar el rostro del Eterno en arrepentimiento. Tenemos que entrar en una teshuva profunda. Profunda, profunda, cada uno de nosotros. Los que no viven en Estados Unidos, en la parte de Miami, los que no viven en México, no saben lo que ustedes que viven en esas partes están viviendo. Nadie sabe lo que es vivir una guerra hasta cuando está en una. Nadie sabe lo que es que pasa un tornado por tu ciudad y la destruye. Nadie sabe lo que es un sismo de magnitud sobre 8 si no lo ha vivido. Estamos esperando a que una calamidad toque nuestra ciudad, toque nuestro país para despertar. Si nosotros no despertamos por nuestra propia cuenta, el Eterno tendrá que despertarnos. Los tiempos han sido dados, amados. Y tenemos que prepararnos porque las cosas no van a mejorar. 4 años. Tengo que decirlo. Hace 3 años voy a cumplir de el Eterno haberme dado ese sueño donde me dijo quedan solamente 7 años. 4 años quedan. Y ustedes lo verán. Ustedes lo podrán confirmar con sus propios ojos lo que viene. Porque cada cosa que está escrita, el que tenga oídos para oír, y ojos para ver, vea, escudriñen el libro de Revelaciones, capítulo 6. Empiecen a leer desde ahí y van a entender de qué estoy hablando. Las cosas que están por venir se van a desatar de un momento a otro en cadena. Y la persecución vendrá sobre nosotros y los que no se hayan despertado. Los que no hayan buscado la presencia del Eterno van a correr de un lado para otro sin saber qué hacer. Seremos buscados como los más terribles criminales, como los más terribles
terrorista. Seremos buscados, seremos encarcelados, torturados. Harán cosas horrendas con cada creyente en Yeshua que capturen. Y en lo último, solamente en lo último, muchos tendrán que dar su vida. Y ríos de sangre de multitudes y multitudes de creyentes en Yeshua correrán por las calles. Pero un pequeño remanente en cada lugar, en cada país, en cada ciudad salvará sus vidas por haber obedecido al mensaje que el Padre a través de sus atalayas alrededor de todo el mundo ha dado. Es el tiempo de buscar refugio lo más lejos de las grandes ciudades. Guardar alimento, agua y medicamentos básicos. Y refugiarnos en la presencia del Eterno, buscar su presencia, que es en últimas el único lugar en el cual podremos hallar protección, porque de nada nos servirá tener almacenes llenos de comida si no tenemos su presencia sobre nosotros. Por eso le decimos aquí en Israel, si tu presencia no hay delante de nosotros, no nos muevas de acá. Ya nos estamos empezando a organizar acá en Israel. Estamos armando un equipo de trabajo. Ahorita en octubre llega la primera familia que serán los pioneros, serán los primeros voluntarios con los cuales estaremos preparándonos, estaremos preparando refugio en el desierto. Por eso me he ausentado, porque estoy trabajando en eso. Estamos acá y necesitamos obreros. Y el Abacados sabemos que proveerá todo, porque necesitamos muchos recursos. Nunca he pedido, pero creo que llega el momento de pedir. Vamos a necesitar muchos recursos porque vamos a empezar a preparar todo para el remanente de aquí de Israel. Y si tú te sientes parte del remanente de Israel, ¿qué estás haciendo fuera? Este es tu lugar. Es tiempo de volver a Israel, todos aquellos que se sienten parte del pueblo de Israel, que se sienten parte del remanente de Israel, los esperamos acá porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y necesitamos que el Padre abra las ventanas de los cielos y que levante instrumentos que apoyen la obra de Él que estamos empezando a hacer aquí en Israel, preparar remanente en el desierto, preparar provisión para el remanente. Estamos haciendo tefilá para que levante patrocinadores, para que levante obreros, para que levante donaciones muy grandes, porque necesitamos comprar toneladas y toneladas de comida. Miles de metros cúbicos de agua tenemos que guardar. Estamos invitando a todo su remanente en los cuatro puntos cardinales de la tierra a que se organicen, se contacten unos con otros, se organicen y trabajen en equipo. No es un juego, no es un juego, es una advertencia que el Eterno nos está dando, es una orden que nos está dando de prepararnos, de unirnos y de poner todos los recursos disponibles, todos los recursos que tengamos a nuestras manos para preparar esos lugares, porque la cuenta regresiva no va a parar. Y lo que ha sucedido simplemente es un pequeño toque de chofar que el Eterno mismo está dando. Esta vez fue en las Antillas, en el Caribe, en Estados Unidos y en México.
dentro de 8 días, dentro de 15 días, ¿dónde será? Por favor, obedezcamos, dejemos de soñar, dejemos de dormir, porque cada vez más y más señales veremos, y no nos dejemos engañar, por favor. Es tiempo también de proclamar a Yeshua como el Mesías, el tiempo de ganar almas. Es tiempo de trabajar por las ovejas perdidas, pero sin olvidarnos de obedecer. Preparen esos refugios, por favor. Porque cuando venga la gran persecución, cuando venga la gran tribulación, si ustedes no lo han hecho, igual que los hermanitos que no se prepararon en México y en Estados Unidos, la van a ver muy feo. Por favor, por favor. Preparémonos. Abba, ten misericordia de nosotros. Tengamos memoria de las grandes cosas que Él ha hecho con nuestra vida en este Yom Teruah. Primeramente, habiendo tenido memoria de nuestras transgresiones y pecados, de todo ese daño que hemos hecho a los demás. Por favor, arrepintámonos. Arrepintamos, andemos a cuentas con el Eterno para que sus juicios no tengan que venir sobre nosotros. Porque todo daño, toda transgresión que hayamos hecho y no hayamos confesado y no la hayamos expiado bajo la sangre de Yeshua, tendrá un juicio que vendrá sobre nosotros. Y acordémonos de sus misericordias y démosle gracias. Démosle gracias por todo lo que nos ha dado. Démosle gracias por el lugar del cual Él nos ha sacado. Démosle gracias por las grandes señales y prodigios. Démosle gracias por estarnos avisando con tiempo para prepararnos, porque la venida de su Hijo está cerca, entendámoslo. 5.988, 12 años. 12 años para el año 6000, para el 6000, sexto milenio. 12 años para que en cualquier momento venga el Mashiach. 12 años para que se acabe el tiempo y ya dependerá del Padre en qué momento será. Pero acordémonos que antes de eso tendrá que venir una tribulación sobre la tierra como nunca la ha habido ni la habrá desde el comienzo de la humanidad, desde la creación del mundo. Y todo lo que está escrito, los profetas, y todo lo que está escrito en Daniel y en Apocalipsis, se cumplirá al pie de la letra, cada palabra, cada puntito. Lean y prepárense, porque todo eso tú y yo lo veremos. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Ayúdanos, Abba, yo necesito tu ayuda para no desfallecer. Cada uno necesita del Eterno. Dejemos de jugar a las religiones. Dejemos de jugar a las religiones. Dejemos de jugar a los judíos. ¿Acaso no sabes que los judíos también se van para el Geinom, para el infierno, si no se arrepienten? Te lo dice uno que estuvo a las puertas del infierno. Por el Rajén, la misericordia del Eterno, aquí te estoy tocando trompeta de parte de nuestro Padre Celestial. Dejemos de jugar a los sepulcros blanqueados. Es tiempo de quitarnos la careta y sincerarnos con Él. Que estos 10 días reflexionemos y nos preparemos para un cambio verdadero. Abba, ayúdanos. Beshem Yeshua HaMashiach HaVakados, toca los corazones y llénalos de tu presencia. Te necesitamos, yo te necesito. Díselo. No importa si no se lo dices en hebreo, él conoce el español también. Te necesito. Ven a mi vida y toca mi corazón. Elohim,
Yeshua, mira tu remanente, mira tu remanente, mira tu pueblo Israel disperso por las naciones. Séllales con tu ruaj acodes, séllales con la sangre de tu cordero. Oh Yeshua, Yeshua, hijo de David, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, Yeshua, hijo de David. Aquí están tus talmidim, pastoreanos, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Yom Zikaron Teruah Sameach para cada uno de ustedes, pueblo de Israel.